¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les quiero platicar de uno de mis temas favoritos, suma de fracciones con el mismo denominador. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Mira, esta es una fracción. El número de arriba se llama numerador y el número de abajo, denominador. El denominador nos dice en cuántas partes iguales dividiremos el entero y el numerador nos dice cuántas partes tomaremos del entero. ¡Facilísimo, ¿verdad? Ahora sí, vamos a ver una suma de fracciones con el mismo denominador. Mira, aquí tengo 2 cuartos más 1 cuarto. Como te puedes dar cuenta, los denominadores son iguales. Cuando pasa esto, se pasa al otro lado del igual y esto quiere decir que vamos a trabajar con cuartos. Ahora sí, los numeradores se suman. 2 más 1 me da 3 y listo. Ya tengo mi resultado de sumar 2 cuartos más 1 cuarto y es 3 cuartos. ¡Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Ahora tengo 3 séptimos más 2 séptimos. Como te fijas, los denominadores son iguales, son séptimos, y cuando son iguales, se pasa al otro lado del igual. Así que vamos a tener un resultado en séptimos. Ahora vamos a sumar los numeradores, que son 3 más 2, y nos da 5. Esto quiere decir que el resultado de sumar 3 séptimos más 2 séptimos es igual a 5 séptimos. ¡Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Ahora vamos a sumar 4 sextos más 2 sextos. Como los denominadores son iguales, se pone el 6 en el otro lado del igual y esto quiere decir que nuestro resultado va a ser en sextos. Ahora voy a sumar los numeradores. 4 más 2 y nos da 6. Esto quiere decir que el resultado de sumar 4 sextos más 2 sextos es igual a 6 sextos. Cuando el numerador es igual al denominador, tenemos un entero. Recuerda, 6 sextos es un entero. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejercicio. Aquí tengo 1 octavo más 5 octavos. Como te puedes dar cuenta, los denominadores son iguales. Cuando esto pasa, el denominador se pasa al otro lado del igual. Esto quiere decir que nuestro resultado va a ser en octavos. Ahora voy a sumar los numeradores. 1 más 5 nos da 6. Esto quiere decir que el resultado de sumar 1 octavo más 5 octavos es igual a 6 octavos. Esta fracción se puede simplificar. Esto quiere decir que se puede hacer más pequeña, pero que sigue valiendo lo mismo. Así que, como a ambos números se les puede sacar mitad, lo hago. Mitad de 6 es 3 y mitad de 8 es 4. El resultado final es 3 cuartos. Si quieres saber cómo simplificar fracciones, te invito a que veas mi video de simplificar fracciones. ¡Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. Espero ver tus respuestas en los comentarios. Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!